Te Quiero Lunes. Bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta semana cargada de buena energía. Finalizamos mes e iniciamos uno que tiene que estar programado desde ya con mucha responsabilidad para que disfrutemos con los que queremos, para que aprovechemos durante estos días eso todo lo bonito que trae diciembre, que es esa luz, esa alegría y poder dar ese regalito que queremos. No tiene que ser el más costoso, pero sí entregar ese detalle que sea con muchísimo amor. Caballero, bienvenido nuevamente. Si va haciendo como tarde su regreso, ¿no? No, pero ya volví con toda y feliz porque se va a acabar el 2020. Yo sé que hay muchos que están deseando que este año llegue a su final, un año que nos dejó muchos aprendizajes, sí, que nos ha dejado una evolución y cambios, porque finalmente eso fue lo que significó este año para nosotros. Y hoy precisamente arrancamos este mes de una manera muy especial, y es que les vamos a enseñar a ustedes 5 rituales, 5 formas para que ustedes se conecten quienes somos, porque somos energía, pero también esa parte material que habitamos. Entonces vamos a vincular esas dos cosas con los 5 elementales y ustedes van a poder aprender de cómo cerrar este año de la mejor manera y arrancar el próximo con todos, con toda la energía. Así es, como siempre, los lunes, miércoles y viernes, el Inder con el formador acá nos va a estar hablando cuáles son los ejercicios funcionales para que usted siga activando su cuerpo en casa y no tenga ninguna excusa. Caballero, pues yo creo que como a todos nos pasa, también se estresa, ¿o no? Así es, no, la semana pasada, que precisamente no pude estar por acá porque tenía una responsabilidad mayor que ustedes, a partir de este miércoles van a poder disfrutar, acá hago la cuñita, ¿sí?, Danzamed, no se lo vayan a perder acá por Telemedellín, después les damos más información, pero habían unos momentos en donde uno decía, venga, yo me bajo del bus, paren un momentico que quiero respirar. Sí, así es. Entonces hoy también les vamos a entregar algunas maneras de reducir el estrés, esas formas de calmarse, de decir, momento, pare, que necesito volver a reconectarme. Entonces vamos a estar hablando de eso el día de hoy, 30 de noviembre, aquí en Mi Parque, Tu Casa. Nuevamente bienvenidos. Línea telefónica 268-6033 y línea de WhatsApp 301-786-9174. Recuerden enviarnos también sus preguntas a los diferentes profesionales o línea telefónica abierta a partir de ese momento para que usted se comunique y participe con nosotros. Y bueno, vamos a iniciar el día de hoy con ese tema. ¿Sí? Que, Manu, ¿usted qué ritual hace para finalizar el año? Ah, pero venga, no me va a dar frase del día. Ay, bueno, dámosle pues la frase. No, pero es que la frase es fundamental y ya es institucional aquí en Mi Parque, Tu Casa, porque eso es lo bonito con lo que nos conectamos. De pronto eso nos hace clic con el día que vamos a tener hoy. Así es, y voy con una frase que tiene que ver con ese tema que vamos a tocar el día de hoy, del estrés. Dice: la ansiedad ataca cuando crees que tienes que resolver todo al mismo tiempo. Relájate, respira, eres fuerte y vas a poder con todo en el tiempo adecuado. Dicen que el tiempo de Dios es perfecto. Si no cree en Dios, el tiempo de la naturaleza, del destino, todo es perfecto. Simplemente dése usted mismo el tiempo, dése usted misma el tiempo para poder resolver cada una de esas cosas que en estos momentos lo aquejan. Amén, que así sea. Yo creo que es, vio lo que yo le decía, necesitaba el mensaje para hoy porque hoy salí de casa un poquito revolucionada, pero nada, aquí estamos y eso es lo bonito de Mi Parque, Tu Casa, que todos nos conectemos y que podamos construir esta familia que es, que la hacen ustedes y la hacemos nosotros. 268-6033 y saludamos a esta hora a Diana Delgado. Ella es psicóloga y será la persona que nos hable de esos 5 rituales para cerrar el año de manera saludable. Diana, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy contenta de estar aquí en mi casa, que es su parque. Me encanta. Así es, bienvenida Diana. Y venga, que es que ya que Manuela me ignoró con la pregunta, que no me quiere responder qué rituales hace ella, ¿usted qué rituales hace? Muchos. Aparte de los que nos va a enseñar, sí, el día de hoy. Muchos, muchos rituales, Cristian. Mira que a mí me parece muy interesante que los seres humanos tenemos muchos rituales todo el tiempo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Y quisiera empezar justamente con la importancia, porque es tan importante un ritual. ¿Y qué es un ritual? Un ritual es un acto material que implica cositas físicas, pero que tiene un significado o una invitación desde lo simbólico, es decir, que hay una intención detrás, que hay una representación. Tenemos elementos, acá hay muchos elementos y vamos a hacer muchos rituales, pero es, tengo una velita y esta velita no es solo un objeto, es lo que representa. Entonces me une lo material con lo simbólico y eso quiere decir lo inconsciente con lo consciente. Por eso es tan importante, porque va calando y nos va haciendo una transformación desde el interior. Entonces, yo hago muchos rituales. Yo hago el ritual, por ejemplo, de
de las joyas, mis joyitas las pongo en una copa de champaña el 31 de diciembre, hacemos un brindis todos en la casa y bueno, con ese brindis cerramos el año con la intención de que haya prosperidad, alegría, unidad, unidad familiar, que estemos siempre juntos, sanos. Ese es uno de mis rituales, pues como uno, de fin de uno año. Uno de tantos, a ver, uno Manuela, de tantos. Cuente, mi pues. Ritual, ¿cuál es? Y más en diciembre, y es que cojo y hago un listado de las cosas que quiero cerrar en el año, o sea, dejar en lo que me pasó en este 2020, hago un listado de esos y hago otro listado de las cosas que quiero que me pasen en el 2021. Y en el listado del 2020 lo que hago es que lo quemo, lo dejo ir, lo suelto y el otro lo guardo en la billetera. Y al final del año vuelvo y abro y digo, ve, me pasó esto, pasó aquello, tal. Pero no lo vuelvo a ver durante el año, simplemente es como algo que lo dejo ahí guardadito y a ver qué sí pasó y qué no pasó y qué me pasó más de lo que de pronto pedí en ese momento. Ese es mi ritual. Y en mi caso sí es el loco de los rituales, o sea, estoy medio con sahumerio para arriba y para abajo, mi mamá está terminando por a las 11:30 de hervir las plantas para bañarse en rapidito todo el mundo, encendemos el cirio, el velón, nos reunimos alrededor del fuego y hacemos una oración como familia, o bueno, un montón de cosas más, pero yo quiero también que ustedes nos cuenten qué rituales realizan. Recuerden, 301-786-9174, la línea de WhatsApp, o nos pueden llamar al 268-6033. Diana, ahora sí, arranquemos. Entonces ya tenemos claro qué es un ritual, ya sabemos que nos conecta entonces eso físico, material, pero también ese subconsciente que lo podríamos llamar también espíritu, que lo podríamos llamar alma, y que es necesario, porque muchos hacen cosas desde sí, limpiamos la casa, la lavamos muy bien, eso sacan el diablo, como decimos acá en Colombia, pero no buscan esa otra parte que es lo sutil. Exacto, y eso, ¿por qué es tan importante que sea el ritual? Porque es que lo sutil, el lenguaje que utiliza, lo simbólico. Entonces es como que uno esta cosita material, pero le pongo esa intención o ese sentido simbólico. Esto es simplemente una representación de mi intención. Entonces, Arranquemos. En esta sesión lo que quería hablarles o lo que quiero contarles es que existen muchas formas de hacer rituales y nosotros en nuestro mercado local además tenemos un montón de personas que hacen kits para hacer rituales y están súper lindos. Si tienes la oportunidad, pues los puedes usar. Pero si no, pues entonces con lo que tienes en tu casa siempre vas a poder hacer el ritual y ajustarlo a lo que tú pretendes. Aquí lo que te voy a mostrar son 5 rituales, 4 de ellos anclados a los elementales. Entonces vamos a hablar del primero, que es el elemental del aire, y para eso tengo algunos aceites esenciales. Pero si tú tienes de pronto inciensos o si tienes algo que aromatice el aire, pues eso lo puedes usar. El ritual de aire, recordemos que el aire lo que hace es permitir que tengamos vida y además hacer espacio. Ningún ser vivo puede vivir sin aire, independiente del oxígeno, porque las plantas viven, digamos, sin oxígeno y lo que usan es el CO2, pero sin aire no, y tampoco sin espacio. Entonces los proyectos tampoco pueden vivir sin espacio si no les damos un lugar. Los sueños no pueden vivir sin un lugar, si no le damos ese espacio y ese aire para que se puedan oxigenar y puedan vivir. Entonces, la invitación con el aire es, primero, a que quites todas las cosas que ya no usas, que ya no te sirven, que están ahí simplemente por llenar un espacio, pero sin un propósito. Entonces, muchas personas lo puedes haber escuchado en muchos lugares, organiza tu armario, tu escritorio, tu lugar de trabajo, tu casa en general, el espacio donde más tiempo pasas, el espacio en tu familia, y aromatízalo con algo que te recuerde la alegría de la vida. Entonces aquí siempre recomendamos muchísimo los aromas cítricos. Aquí por ejemplo tengo un aceite esencial que es de toronja y es un aceite esencial que evoca muchísimo la alegría, la vida, el aire, la oxigenación, la energía. Pero si además estás buscando de que ese espacio sea como tu lugar sagrado, el lugar donde meditas, el lugar donde pones todas tus intenciones a diario, te invito para que utilices el incienso, ya sea el aceite esencial de incienso o ya sea inciensos que tú compras, palitos de incienso o palo santo o... La salvia también se puede utilizar. Sí, señor, o salvia. Entonces, ese sería el ritual de aire, que es un ritual muy sencillo, pero que nos va a ayudar realmente a hacer la intención de darle espacio a eso que queremos. Cuando hablamos de pareja,
cuando hablamos de pareja, si queremos pareja y no tenemos, es muy importante que tengamos un espacio para nuestra pareja en el lugar donde estamos, porque si tenemos una cama sencilla, por ejemplo, pues es listo, tengo la cama sencilla, no necesariamente la va a cambiar, pero que haya un espacio para que esa persona llegue y aquí vamos a compartir cuando estés. Al menos póngale la almohada, pues. Al menos póngale la almohada o ponle un aroma, que sea como cuando esa persona llegue se siente que está en casa. Prepara ese ambiente desde el aire, desde el ambiente que se respira para que eso que estás pidiendo llegue. Esa es la intención del ritual del aire. Entonces, vamos a organizar espacios, vamos a limpiar los espacios, vamos a regalar o botar o ya no queremos o ya no debemos tener más esto porque conservamos muchas cosas durante el año y qué tal si reorganizamos para darle espacio a lo bonito y bueno que nos va a traer el próximo año. Entonces, eso es aire y aromatizamos, ¿cierto? Sí, aromatizamos. ¿Listo? Es muy importante aromatizar con algo que evoque la vida, entonces los cítricos o lo sagrado con eso que decía, la salvia, el palo santo, los inciensos. Perfecto. ¿Listo? Siguiente ritual. Siguiente ritual, agua. El agua, este es un ritual que se divide, digamos, en dos. Este lo puedes hacer diariamente, es todos los días, ya sea que dejes una botellita de agua energizándose con la luz de la luna, y luego en la mañana puede ser que le pongas unas goticas de limón, de fruta limón, o que le pongas aceite esencial de limón, te la pones y es lo primero que ingieres en el día. Eso ayuda a que tu cuerpo se neutralice, se alcalinice, que se limpie, así como te bañas por las mañanas todos los días antes de vestirte para iniciar el día con energía, lo mismo pasa con tu cuerpo por dentro, es como limpiar también esa parte interior para iniciar con la mejor energía. Pero además te voy a dar un ritual con agua para que cierres los ciclos del año. Manuela mencionaba un poquito algo con su lista de cosas que ya quiero sacar. Y aquí es, ¿qué quieres limpiar? ¿Qué heridas y qué cosas que sientes que te generaron frustración, que te generaron temor, que te generaron angustias? Tienes, haz la lista y luego, si quieres, coge un poquito de tierra mojada y simbolízalo en tu cuerpo. Digamos, tengo una frustración muy grande con respecto a un proyecto que no fue. Entonces, digamos que las manos representan el hacer, entonces embárrate las manos y luego es que tengo una frustración con un tema de amoroso, entonces ponte en el corazón, ¿cierto? Ese dolor, simboliza con esa tierra en las partes de tu cuerpo. Eso lo haces y luego entonces vas a entrar a la ducha y lo que vas a hacer es pensar en que esa agua que te está limpiando, tu cuerpo está también limpiando esas heridas. El agua ayuda y a también fluir, entonces es dejar fluir eso para que luego también puedan llegar cosas nuevas. Y si tenemos también de pronto como dolores, enfermedades, que me duele la rodilla, tal cosa, lo podríamos hacer también para eso. Así es, así es. Bueno. Entonces es esto. Como que la tierra simboliza eso que está siendo distinto, que no quiero que sea así. Y luego entonces el agua. Si quieres puedes usar sal, sal de tu casa. No tiene que ser una sal súper especial, simplemente una sal que tú frotas para ayudarte a limpiar eso que has simbolizado en el cuerpo. Y luego dejas que el agua te ayude a limpiar. Así es, estos rituales van muy bien. Yo sí creo que nos siguen faltando todavía dos elementales. Así que vamos a un corte y volvemos. Sí, dale, vamos a entonces a un corte y ya seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa y todos los rituales que nos está presentando la psicóloga Diana Delgado. Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa, porque seguimos con buenas noticias. Giovanni, bienvenido nuevamente. Manuela, muchas gracias por esa bienvenida. Pero, ¿no? Buenos días a todos los televidentes. ¿Qué pasó que me dejó una semana abandonada a los televidentes de Mi Parque, Tu Casa? Claro que sí, se nos había agotado la promoción de la Vita Francesa. Volvemos con otro de nuestros productos estrellas, que es el colágeno. Y como siempre lo decimos, no cualquier colágeno, un colágeno con unas características muy especiales. Muy bien, entonces, para las personas que se están conectando y quizás no sepan qué es ese colágeno y las propiedades que trae ese colágeno, ¿qué es? Y por favor, denos toda la información. Claro que sí.
sí, Manuela, televidentes, el colágeno es una proteína fundamental para el funcionamiento del cuerpo humano. Conocíamos tradicionalmente que servía para la piel, uñas, cabello, para algunos tejidos del cuerpo, por eso era muy usado para fines estéticos. Sí. Es decir, las personas que tomaban colágeno se les notaba, podríamos decir que se veían un poco más bonitas por su cabello nutrido, su piel suave, tersa, pero se ha descubierto que la función del colágeno va mucho más allá de ese tipo de función. ¿Por qué? Porque tiene una presencia abundante en todo nuestro organismo, todos nuestros tejidos, los músculos, sabemos que son 640 músculos, las articulaciones, 360 articulaciones, nuestras arterias, nuestros huesos, 206 huesos, todos tienen una presencia importante de colágeno en el organismo y es el colágeno el que le da esa estructura que mantiene los tejidos unidos y les permite funcionar adecuadamente. Con un pequeño agravante, sí. Manuela, resulta y sucede, esto es un ineludible, es decir, todos vamos a pasar por esa faceta, el colágeno en nuestro organismo empieza a disminuir paulatinamente y a desacelerarse su producción alrededor de los 25 años. No vale que tengamos muy buena genética, que nos alimentemos muy bien y tengamos hábitos de vida muy saludables. ¿Por qué? Porque el colágeno que encontramos en la canasta familiar es una molécula de colágeno muy pesada y para el cuerpo es muy difícil asimilarlo. Así que como lo recibe, al ser tan pesado, lo elimina por las vías que ya conocemos, entonces no lo aprovecha y se empieza a notar en nuestro organismo. No solamente la piel, las uñas, el cabello, se empieza a notar la diferencia, los demás lo notan, sino que vienen muchos síntomas, dolores en las articulaciones, problemas musculares, problemas en la circulación. El colágeno también está presente en nuestros ojos y es importante para la salud de nuestros ojos. Entonces, problemas en la visión y un sinfín de problemas por la pérdida paulatina del colágeno en nuestro organismo. Pero ese colágeno no es solamente colágeno, tiene otras propiedades, es enriquecido con otras vitaminas que nos ayudan a que sea algo muy potente. Correcto, Manuela. Ese es un diferenciador muy importante de nuestro colágeno en el mercado. No solamente el precio, sino que además de ser un colágeno hidrolizado, que es lo que permite que la molécula sea más delgada y el cuerpo lo aproveche, es un colágeno enriquecido con más de 15 nutrientes, vitamina C y zinc, me encanta mencionarlo, para estos tiempos que necesitamos nuestras defensas altas, todo el complejo B, B1, B2, B3, B6, B7, que es la biotina, el cuerpo no lo sintetiza, B9, B12, tiene fósforo, magnesio, aceites omega para nuestro corazón, hierro, calcio, un montón de elementos que son necesarios para el buen funcionamiento de nuestro organismo y que lo vamos a obtener de una manera muy simple, con una cuchara en un vaso con agua, en un vaso con leche, vamos a darle a nuestro organismo todos estos nutrientes y esa ración de colágeno para revertir el tiempo que hemos dejado de tomarlo después de los 25 años o prevenir que aparezcan todo este tipo de dolencias propias de la aparición. Entonces, del colágeno. Eso es un polvito, eso no es un líquido. Nuestro colágeno viene en polvo, es para diluir en un vaso con agua, una cuchara después del desayuno, con eso es suficiente para mantener esos niveles de colágeno adecuados en nuestro cuerpo y empezar a sentir verdaderamente una recuperación. Eso te iba a preguntar, ¿al cuánto tiempo se empieza a ver esos cambios o esos beneficios que trae el colágeno y qué es lo que la persona empieza como a ver, como a notar? Claro que sí, lo primero que vamos a sentir al ser el complejo de, por ejemplo, hidrosoluble, vamos a empezar a sentir la pérdida de los dolores, no van a haber dolores, ese cansancio, esa fatiga va a empezar a desaparecer. Qué bueno. Y con el tiempo, mientras el colágeno se va hiriendo, primera semana, vamos a ver los dolores en las articulaciones, esos problemas que sentimos al caminar, subir una escala, los dolores en los músculos van a empezar a desaparecer. Muy bien, perfecto, pero entonces, ¿cuánto me va a valer eso? ¿Será que eso con todos sus beneficios va a ser muy caro? ¿Cuál es la promoción tenemos que traes a los clientes? Promoción súper especial, Manuela. Es? Normalmente un solo frasco de colágeno en nuestro portal en internet tiene un costo de $59,900. ¿Sí? La promoción de hoy, a las primeras 17 llamadas, va con dos regalos muy especiales. Primero, si usted se comunica en las primeras 21 llamadas a los números que están apareciendo en pantalla, ahorita se los digo, van a tener la posibilidad de llevar no solo un tarro por $59,900, sino dos tarros de 400 gramos de colágeno hidrolizado enriquecido por $59,900. El domicilio es gratis al 609-0110, 609-0110 y línea WhatsApp o línea nacional 310-513-4100. Primeras 21 llamadas van a llevar los dos frascos de la Vita Francesa, del colágeno hidrolizado por el precio de uno. Y como si fuera poco, tenemos un regalo especial, ya que venimos hablando de los ritos con nuestra invitada anterior, tenemos el kit de año viejo. Este kit ha sido hermoso. La sensación, Manuela, nosotros que tenemos contacto con clientela y con la comunidad latina en Miami, se volvió una tendencia, todos los colombianos y comunidad latinoamericana en Miami lo quiere tener. ¿Qué trae? El kit de año viejo completo, viene de género niña, niña, el muñeco de año viejo, viene un COVID para que lo quememos, para que lo desechemos, queremos que este 2020 desaparezca junto con el COVID. El cuco amarillo, tenemos las lentejas y la espiga de la abundancia, tenemos la carta de instrucciones y también los propósitos para el año 2021 y lo que queremos olvidar del 2020. Toda esta promoción, los dos frascos de colágeno hidrolizado, enriquecido, más el obsequio especial que es el kit de año viejo, que ha sido una sensación, una tendencia por $59,900. Las primeras 21 llamadas que se comuniquen ya
al 609-0110 y al 310-513-4100, WhatsApp llamadas perdidas. Me dijiste que no me vas a cobrar domicilio. Nuestro domicilio es gratis desde Niquí hasta la Estrella, el área metropolitana, pero hacemos envíos a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Estamos ahora con ventas en toda Latinoamérica. 609-0110 y 310-513-4100, domicilio gratis, solo 59.900. Ese es para ti, Manuela, y este otro se lo dejo aquí a Cristian. Se lo dejamos a Cristian, perfecto. Joanny, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. De verdad, Manuela, que sí. Joanny, ¿usted se estresa? A veces, de vez en cuando. ¿De vez en cuando? Sí. Bueno, pero de todas formas, aquí en Mi Parque Tu Casa le vamos a regalar algunas maneras para que usted pueda reducir el estrés. Ya volvemos con más después de esta información. El estrés puede traer secuelas físicas y emocionales. Por eso hoy les presentamos algunas prácticas que ayudan a reducir el estrés. Aprender técnicas de relajación como yoga, meditación, respiración profunda y entre otras. Chequeo médico. Una vez al año es prudente que revise y consulte el estado de su cuerpo para así tomar medidas a tiempo. Sueño reparador. Un cuerpo y una mente descansados incrementan el rendimiento y están de mejor humor. Organizar el tiempo. Establecer reglas de tiempo para el trabajo, para el estudio, para la familia y que cada uno de estos sea de calidad. Desconectarse de la rutina. Hacer alguna actividad que le permita apartarse de sus obligaciones del día a día, como salir a caminar sin celular, leer en un espacio diferente a lo habitual, pintar, entre otros. Muy bien, ahí veíamos esas formas de reducir el estrés, pero seguimos hablando de los rituales para cerrar el año de manera saludable. ¿Y ahora con qué seguimos, Diana? Con el fuego, que es un elemental que tiene dos propiedades muy interesantes. Una, transmutar, es decir, transformar. A través del fuego transformamos la comida de cruda a cocida. ¿Sí? Transformamos muchas materias o muchos materiales. Entonces, lo que vamos a hacer con el fuego... Ah, bueno, y la segunda propiedad es encender e iluminar. Entonces, lo que vamos a hacer con el fuego son esas dos cosas. Vamos a hacer lo que Manu hace, sí, ¿sí? Y es poner eso que queremos entregar al universo para que se transforme, para que sea diferente en el nuevo año. Entonces, lo que vamos a poner es en una hojita de papel, simplemente vamos a escribir, entrego al universo, a la sabiduría del fuego, esto para que se transmute. Y vamos a escribir eso que queremos entregar. Es una pequeña lista que vamos a hacer. Y tal cual como lo hace Manu, pues la vamos a quemar. Aquí no, para no provocar un incendio en este parque. Entonces, y la vas a quemar en un lugar seguro. Y luego lo que vas a hacer es poner otra lista y es... Si quiero que esto se transmute, esto se transforme, ¿qué es lo que quiero atraer en mi vida? ¿Qué es lo que quiero iluminar y encender? Y entonces hago esa lista de lo que quiero iluminar, encender, atraer, crear, y lo vas a poner, ya sea que hagas esto, literal, pones la lista y le pones siempre la velita encima. Entonces lo que vas a hacer es iluminar estos propósitos a través del fuego y que el fuego transmita esa energía creadora e iluminadora a tus proyectos o a tus propósitos. También puedes usar una pecera o puedes usar pequeños stickers y pegarle eso que quieres encender en tu vida, y diariamente o cada cierto tiempo haces tu ritual de recordar y encender eso. Ponle cada semana, cada mes, pero que tengas una fecha y un momento especial para poder encender esos propósitos. Ya, subió. Y listo. Veo tierra ahí. Tierra. La tierra nos recuerda la vida, pero esa vida como un proceso. A los humanos, y sobre todo en esta época en la que todo es inmediato, porque si quieres ubicar a alguien, le escribes e inmediatamente en el lugar del mundo en el que esté le llega el mensaje. Antes era con telegramas y cartas. Sí. Entonces éramos más conscientes del proceso. Ahora somos un poco menos conscientes de él. Y lo que tengo aquí es una planta. Puedes usar semilla. Chicos, yo uso plantas porque es todo un ritual para mí. Las semillas ha sido imposible, no logro cultivar, cosechar semillas. Sí, yo tengo una compañera también, después les cuento quién. Entonces, no sé si con la planta pues le dé también, pero yo uso plantas, y la invitación es a que compremos una planta pequeñita, una planta bebé.
ya sembradita, recién sembrada, y en su materita, que esta es muy pequeña, la idea es trasplantarla, y en el ritual de trasplantarla a un lugar más grande donde le damos espacio, donde la vamos a cuidar para que tenga ese proceso de crecer y de dar frutos. En este caso es una suculenta y dan frutos, y es que se reproducen y se multiplican muchísimo. Entonces, en esa maceta nueva donde la vas a sembrar, vas a poner, yo tengo acá unos stickers, entonces, por ejemplo, voy a poner qué es eso que quiero cultivar en mi vida. Y si bien es cierto, y en este año, y si bien es cierto, puede ser que quieras cultivar un proyecto, ¿cierto? Entonces, acá vas a poner un nuevo emprendimiento, nuevos ingresos, una pareja, pero también puedes poner, por ejemplo, quiero cultivar la conciencia, el presente, el vivir el presente, quiero cultivar la alegría en este 2021, quiero cultivar y que dé fruto la confianza, porque muchos de nosotros vivimos mucho miedo, mucha incertidumbre en este 2020, entonces es como, ok, la vida es como es, pero lo que quiero cultivar entonces es confianza, fe, alegría. Y vamos a terminar con un ritual que les decía que es un ritual sorpresa. Este no tiene que ver con los elementales, tiene que ver, los que somos de mi época y veíamos el Capitán Planeta, sí, era aire, fuego, tierra y corazón. Sí. Corazón, ese era el elemental más importante. Y la invitación que quiero hacer aquí es para que hagas un ritual justamente, no solo para... Como que todos queremos que el 2020 se acabe, que se vaya, que se termine, que pereza, es tan horrible. Yo lo que te voy a invitar hoy es a que hagas un ritual en el que hagas un listado de todo lo que aprendiste, todo lo que lograste, todo lo que reconociste en ti gracias a este 2020, que fue un año lleno de cambios, de movimientos, de incertidumbre. Pero en medio de eso, ¿qué puedes valorar de lo que tú aprendiste, de cómo creciste? Que hagas una lista de eso y pongas símbolos. Yo llamo a esto el mapa de las victorias, no solo el de los sueños, porque no es solo lo que quiero conseguir, sino que hagas un ritual de gratitud contigo de todo lo que lograste. Y lo pongas en un lugar donde lo puedas ver siempre, porque esto te va a conectar con el poder, te va a conectar con la fe en ti, con la confianza. No solo con eso que quieres alcanzar y que está como allá, sino con esto que ya tienes aquí, que ya lograste, que te empodera y que te permite agradecer también al 2020 por tantos aprendizajes. No solo como querer despedirlo y ya. Qué lindo poder eso, además de que es devolvernos, digamos, como ese valor que muchas veces perdemos. Y este año a muchas personas les dio muy duro en la confianza en sí mismos, en la confianza del sí voy a ser capaz de salir de esto, de que perdieron su estabilidad. Muchos se frustraron de manera profesional también porque perdieron su empleo, su trabajo, su emprendimiento. Es la oportunidad de decir, sobreviví al 2020, así es, fui capaz y quiero esto para el 2021. Así que des en la oportunidad de realizar estos cuatro rituales con los elementales y el quinto, que para mí es uno de los más importantes. Así es. Desde el corazón. Diana, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden buscar más sobre este tipo de rituales y esa información que ustedes van a estar entregando durante todo diciembre para que hagamos ese cierre? Ella es psicóloga, con su pareja hacen un trabajo hermoso realmente y muy educativo a través de las redes sociales. Entonces, ¿qué vamos a encontrar ahí? Manu, si puedo hacer aquí invitación enorme, vamos a hacer el 16 de diciembre, empezamos a hacer algo que desde que empezamos con la marca hacemos año a año, y es una novena consciente. Ahí entregamos información, es completamente gratuita, entras a nuestras redes sociales y van a tener contenido todos los días, desde el 16 hasta el 24, para conectarnos con nuestro niño interior, para conectarnos con nuestra maestría y nuestra sabiduría. Entonces, súper invitados a que nos sigan en las redes, es Insight, FID, así nos encuentran en Facebook y en Instagram. Y el 19 de diciembre vamos a hacer un taller de 9 de la mañana a 11 de la mañana, se llama Rituales Elementales, y vamos a hablar mucho más acerca de esos rituales, cómo aprender a hacer tus propios rituales y, bueno, profundizar mucho más en ese tema. Entonces, súper invitados a todos y bueno, qué rico estar aquí y poder compartir esto con todos ustedes. Gracias a ti por habernos enseñado todo esto, Manu. Entonces, así es, Diana, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa, siempre bienvenida. Y si usted quiere recordar esos rituales, recuerden que lo pueden hacer
a través de www.telemedellin.tv. Diana, un abrazo gigante, feliz Navidad desde ya, que el 2021 sea exitosísimo para ti, para tu pareja y obviamente para la marca. Un abrazo igual gigante. Para ti y para todos los que nos están viendo y nos acompañan aquí. Muchas, muchas gracias y hasta pronto. Bueno, una pequeña pausa. Vamos. Listo, una pequeña pausa y regresamos porque vamos a hablar de ejercicios funcionales para las personas mayores con el INDER. Ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Bueno, y continuamos acá en Mi Parque, Tu Casa, y esta vez con algo que yo no conocía, no sé de qué se trata, pero para eso tengo a una gran profesional que nos va a hablar acerca de qué es la hipoxia. Patricia, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa, y cuénteme qué es eso. Cristian, un cordial saludo para todos, especialmente para todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Bueno, pues sí, señor, vamos a hablar hoy acerca de un tema que es súper interesante, acerca de la salud. Y en estos momentos, cómo se está presentando ahorita, enfrentando el tema de la pandemia, y vamos a hablar un poquito de la hipoxia. ¿Qué es la hipoxia, televidentes? La hipoxia es la falta de oxigenación en la sangre. ¿Falta de oxigenación? Sí, señor, falta de oxigenación en la sangre. ¿Cómo se puede o cómo puede ser pasar de un estado a ser silencioso? Hay hipoxia silenciosa porque puede convertirse en algo netamente asintomático. Es decir, o sea, que no presenta ningún síntoma, no presenta falta de respiración, nada. O sea, completamente el paciente puede estar leyendo, mirando su celular, haciendo todas sus actividades diarias y no darse cuenta que tiene una hipoxia. ¿Y qué me puede causar la hipoxia? Es decir, o sea, la hipoxia de por sí ya es una patología. Sí. Pero, ¿qué otras cosas puede desencadenar en el organismo o en el cuerpo de la persona? Claro que sí, Cristian. Lo más importante es lo siguiente. Si no es controlada, monitoreada, que ahorita más adelante vamos a hablar de qué se trata, que es el oxímetro, puede producir paros cardiorrespiratorios. O sea, ¿qué es lo que presenta en estos momentos? Ejemplo, el COVID. ¿Por qué se origina? Debido a los estudios que se hicieron en Barcelona y en Alemania, resulta que por emergencias, por urgencias, o sea, todo este tema, llegaban todos los pacientes y resultaba que se morían. Entonces, según los científicos, los análisis, ¿qué era lo que arrojaba todo este resultado? Era porque producía paros cardiorrespiratorios. O sea, esto es algo que nos compete a todos. Dios. La verdad es que es con el tema del oxímetro, que es lo que vamos a hablar a continuación. Pero entonces, si es, digamos, si la persona tiene síntomas, pues tiene tiempo de ir a correr al médico, hacerles un tratamiento, estar pendiente de qué está sucediendo en su cuerpo. Pero cuando es asintomático, puede ser algo sumamente contraproducente, porque es que estás viviendo tu día a día y no sabes que puedes estar al borde de un paro cardíaco o de muchas otras cosas. Pero entonces, ¿cómo me doy cuenta yo qué hago para saber precisamente si estoy sufriendo de hipoxia o de esos síntomas tan alarmantes? Eso, ahí va tu pregunta y la respuesta. ¿Cómo hago para evitar este tipo de situaciones? Ahí es cuando llega Dominus Natura con este aparatico digital que tenemos acá, que es el que nos permite mirar los niveles de oxigenación en la sangre. Vamos a hablar sobre las utilidades y hay que estar alerta de todos los porcentajes para que las personas estén muy alerta. Estábamos hablando que de un 95 a un 100% la oxigenación está muy bien. De un 90 a un 95% está dentro del rango normal. Pero si es del 90% para abajo, hay que correr de una a urgencias. Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este aparatico, que tan pequeñito, fácil de portar, llevable, recargable con baterías AAA, es el que nos va a salvar prácticamente de una hipoxia silenciosa. ¿En qué consiste? ¿Qué es el oxímetro? Es el que nos va a medir la sangre, la oxigenación en la sangre. Y es muy sencillo de utilizar. Lo que hago es, prendo, abro la pinza, meto el dedo, ojalá con la uña hacia arriba, que no esté pintada, pues en el caso de nosotras las mujeres. Esto tiene un lector que me va a permitir leer los niveles de oxigenación. Ahí me va a aparecer entre un 90, 95, o sea, mejor dicho. ¿Quiénes lo pueden tener? Todos. ¿Cómo lo debemos usar? Tarde, mañana y noche. Para estar monitoreados todo el tiempo.
y aparte lee todo lo que son los latidos del corazón. Patricia, pero venga, yo esto lo he visto en las clínicas, yo lo he visto con los profesionales, con los médicos, y como todos los implementos médicos y quirúrgicos, yo creo que eso es costoso. ¿Cuánto vale un aparatico de estos? Cristian, estamos con una súper oferta. Un solo oxímetro dentro del mercado puede estar alrededor de los 120 mil pesos. Hoy, Dominus Natura, un solo oxímetro cuesta 99 mil 900 pesos. Pero o sea, eso ya no tenemos 30 mil pesos de descuento. Exactamente, pero eso no es todo. Dos oxímetros. Solo por 999 mil pesos, que es un regalo, ¿sí? Y aparte tenemos esta caja de tapabocas que trae 50 unidades hipoalergénicos, mejor dicho, es una super promoción. A ver, se devuelve y dígame. Uno de estos normalmente me vale 120. Uno solito en el mercado, 120 mil pesos. 120 mil pesos. ¿Hoy me queda en...? Hoy, Dominus Natura lo está ofreciendo. Uno solo por solo 99 mil 900 pesos. 99 mil pesos, no, 99 mil 900. Exacto. Pero me va a llevar los Pero dos. Pero te llevas los dos por 99 mil 900 pesos. O sea, es... O sea, me están regalando otro. Te están regalando aparte otro. Aparte de que me hacen del descuento en uno, me regalan otro y me dan también los tapabocas. Y aparte te dan los tapabocas porque estamos tratando todo el tema de salud y ahorita pues por el tema del COVID. ¿Dónde podemos comunicarnos? Porque yo sé que las personas en estos momentos, después de entender qué es la hipoxia, después de entender la importancia de tenerlos en casa, quieren tenerlo. ¿Cuál es el número? Bueno, si las 30 primeras llamadas están listas, las líneas abiertas, se van a llevar todo este kit al 322-7172 o al celular 300-448-8689 en nuestro Instagram, @dominus.colombia. También lo pueden hacer, repitamos, 322-7172. 322-7172, el fijo, o el celular 300-448-8689. Llamen ya, la verdad es que es una súper promoción. Solamente las primeras 30 personas, Patricia, muchísimas gracias. No, a ustedes por la invitación, que tengan una feliz día. Así es, y continuamos con más acá en Mi Parque, Tu Casa. Así es, continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa, y tenemos que decirles que pues hoy es 30 de noviembre, finaliza este mes, inicia diciembre, y hoy se transmitirá a través de nuestro canal Telemedellín a las 7:30 de la noche el encendido navideño. Hoy vamos a disfrutar nuevamente de estas luces que son protagonistas de Medellín cada año y que tantas personas han viajado para poder conocerlas. Pues en esta oportunidad será virtual para esas personas, pero qué delicia poder hacer parte de eso. Eso nos ilumina el corazón, nos llena de felicidad, y realmente hoy lo escuchaba en radio y decía como que bueno, las personas cambian de chip cuando sabemos que se enciende la luz de la Navidad y se va a poder disfrutar durante todo diciembre y parte de enero. Así es, recuerden todos ustedes que esta vez también los alumbrados tienen un tema muy especial. ¿Sí? Y son las tradiciones, digamos, de los diferentes pueblos de Colombia, de las diferentes culturas que alberga este amplio territorio. Así que qué importante poder conectarnos no solamente con esa luz, sino también con lo que las diferentes culturas nos ofrecen. Yo he estado por ahí chismoseando y he pillado unos arhuacos, he visto gente de La Guajira, he visto el carnaval de Barranquilla, unas cosas hermosas, y también, obviamente, estamos ahí los paisas, he visto chivas, he visto muchas tradiciones de lo que tenemos nosotros acá en Antioquia, así que pendientes de esos alumbrados y de esa transmisión que tendremos a continuación. Muy bien, 7:30 de la noche es la transmisión del encendido navideño aquí por Telemedellín, y vamos con la formadora del INDER, Diana García. ¿Cómo estás? Bienvenida. Mil gracias. Gracias por esta invitación, por estar aquí, compartir con los televidentes. Me encanta. Vamos a hablar de ejercicios funcionales y vamos a mostrar esos ejercicios funcionales. Así que las cámaras son tuyas y la clase es tuya. Adelante. Perfecto. Hoy tenemos un tema muy específico y es el equilibrio en el adulto mayor. ¿Cierto? Más adelante les iré contando por qué en el adulto mayor. Resulta que el equilibrio es una habilidad básica que tenemos las personas. ¿Por qué digo que una? Porque hay miles, como caminar, trotar, lanzar, agarrar, ¿cierto? El equilibrio es una de ellas. ¿Y qué busca el equilibrio? Que nuestro cuerpo tenga una compensación o una estabilidad al momento de hacer ejercicios que van en contra de la gravedad. Por ejemplo, la gravedad dice que yo debo tener mis pies en la tierra porque van a buscar el centro, en el suelo, porque van a buscar el centro de la tierra. Un ejercicio que va en contra de la gravedad es, por ejemplo, este, ¿cierto? Lo podemos ver muy fácil, pero para los adultos mayores es un ejercicio que puede ser, digamos, de dificultad, ¿cierto?
¿Por qué de dificultad? Porque a medida que vamos avanzando en edad, vamos perdiendo ciertas características que no es necesario llegar hasta allá para trabajarlas. Desde adultos, jóvenes, podemos iniciar a tener estas prácticas, ¿cierto? Lo ideal es que si lo hacemos por un ladito, vamos por el otro lado, ¿cierto? Otro de esos ejercicios, ¿cuál podría ser? Caminar, tocando punta talón, me regreso, ¿cierto? Buscando siempre esa compensación del cuerpo. Otro ejercicio, ¿cuál podría ser? Acá, porque siempre levanto mis manos. Lo dije inicialmente, buscando la compensación, lo puedo hacer, lo dejo sostenido, es otro de ellos, tratar de que mis talones no caigan al suelo. ¿Qué recomiendo yo? Que siempre que iniciemos la práctica de fortalecer el equilibrio, sea con ejercicios pasivos, ¿cierto? ¿Por qué pasivos? Porque la idea es que no vayamos a hacer que el adulto mayor se nos caiga. Esa es una de las cosas que buscamos los profesores que trabajamos con adultos mayores, evitar las caídas. ¿Cuál sería, por ejemplo, un activo que sería para personas más avanzadas? Por ejemplo, ya en vez de tener mi piecito aquí quieto, lo que voy a hacer es llevarlo de lado a lado. O dejo mi pierna quieta y lo que movilizo ya son las manos. Buscar esa compensación de la que hablamos desde el inicio. ¿Por qué trabajar el equilibrio en adultos mayores? Los estudios muestran que a partir de una caída, un adulto mayor tiene muchas pérdidas, ¿cierto? Incluso llegar a tener muerte prematura. Otras de ellas es la dependencia. ¿De quién? De hijos, de familiares. Ya no realizan sus labores diarias por sí solos. Las personas empiezan a depender de muletas, bastón, caminadores, silla de ruedas, y eso es lo que buscamos los profesores del INDER, que no lleguemos hasta ese punto, sino que el adulto mayor hasta que tenga vida sea funcional, ¿cierto? Pero si realmente el adulto mayor o la persona que quiera realizar el fortalecimiento del equilibrio dice, no, es que definitivamente tengo un equilibrio tan malo, hay que entrar a mirar otras cosas, como por ejemplo, ¿qué? Pérdida de la visión, déficit de visión. Otra podría ser personas con problemas cognitivos, discapacidad, no hay una buena higiene postural, ¿cierto? A veces no nos paramos bien, eso puede generar desequilibrio. Pérdida de la fuerza, esto se ve mucho en los adultos mayores, se le llama normalmente sarcopenia, ¿cierto? Cuando el adulto mayor pierde fuerza, entonces si no tengo fuerza, voy a perder equilibrio también. Otro de esos ejercicios que les trabaja también mucho la mente podría ser, elevo pierna, punta de pie, dibujo las vocales, ahí les voy trabajando pues como otros aspectos cognitivos, los números, y a la misma vez vamos a trabajar el equilibrio, ¿cierto? Otro aspecto o asunto que hay que tener muy en cuenta es que cuando una persona sufre una caída, un adulto mayor sufre una caída, inmediatamente hay una pérdida de calidad de vida. Personas que usted veía, independientemente pues de la edad, 80, 70, 60, muy activos, que van a la clase, realizan las clases del INDER y a partir de una caída ya empiezan como en un retroceso. Entonces, esa es la idea, de que los usuarios puedan participar de las clases, puedan realizar sus ejercicios, tareas cotidianas, sin ningún impedimento en su parte pues, funcional. Y el equilibrio es uno de esos aspectos que debemos trabajar. Profe, también a estos ejercicios que nos acabas de mostrar le podemos sumar peso, es decir, por ejemplo, colocar acá un poquito, no sé, unas botellitas de agua o algo bueno, así. Bueno, eso depende del nivel, digamos, que tenga el adulto mayor. Hay adultos mayores que llevan, tengo por ejemplo en mi caso adultos con 80 años, pero que desde los 60, entrando en los 50, iniciaron la práctica de actividad física, entonces digámoslo, no son novatos, ese tipo de personas lo podrían hacer, ¿cierto? Pero personas que apenas van a iniciar con la práctica o que en algún momento se dieron cuenta, el INDER tiene las clases, el programa se llama Canas al Aire, tiene las clases y voy a empezar a asistir y peso, no, ¿cierto? Para el despacio. Adulto mayor, lo más recomendable es que no pase de 2 libras, eso es lo más recomendable, ¿cierto? Perfecto. Vea,
Conéctese con el INDER, empiece con las clases y la actitud y propóngase mover el cuerpo. Profe, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. A ustedes. Y por esas buenas recomendaciones. Mil gracias. Feliz día para todos. Lo mismo, profe. Caballero, se nos acabó el programa. Lastimosamente, pero recuerden, toda la semana la cita es de lunes a viernes a las 9:35. Una cita con su bienestar acá en mi parque, tu casa. Así es. Mañana nos vemos. 9:35 de la mañana tendremos a la psicoterapeuta Shirley Estrada y otras sorpresitas acá en mi parque, tu casa, para que ustedes no se la pierdan. Un abrazo gigante y feliz día para todos. Chao, chao.